La visita del ministro de Defensa permitió que se establecieran compromisos con la seguridad de los municipios del Valle del Cauca, entre ellos Tuluá. Más de 130 homicidios se han registrado en Tuluá en lo ocurrido de este 2020. La situación ha puesto en alerta a las autoridades para reforzar acciones que permitan la disminución de dicha tasa. El 7 de diciembre, el ministro de Defensa llegó al centro del Valle y municipios afectados por el sicariato pudieron exponer el panorama de cada uno de sus territorios. Y el ministro ha tomado unas estrategias con los comandantes del ejército para ello. Pronto habrá un consejo de seguridad acá en la zona para hablar con los afectados. Hablamos del tema de la seguridad electrónica en el municipio, el tema de las salas CIES, que se fortalece cada vez más el proyecto. El ministro de Defensa ha priorizado algunas ciudades del Valle del Cauca con alto índice de homicidio por el sicariato. Se ha comprometido a aumentar el pie de fuerza en las ciudades que, como Tuluá y Yumbo, hemos tenido inconvenientes con el número de homicidios. Se ha comprometido a hacer permanente vigilancia a la gestión del ejército en nuestras zonas rurales. Hablo de Tuluá y Yumbo principalmente, que hoy fuimos los que fuimos, llamados al tablero a explicar lo que está pasando en nuestro municipio. La seguridad de la alta montaña tulueña también fue un tema que se trató en el Consejo de Seguridad. Hemos pedido al batallón, al ejército, que fortalezca el batallón número 10 de alta montaña. Yo les explicaba que el radio de acción, la jurisdicción de este batallón es muy amplia, pues tiene municipios de la cordillera occidental y a la vez municipios de la cordillera central, y hace muy difícil la operación de un batallón de alta montaña cogiendo dos cordilleras. Entonces, la propuesta que llevamos, o que llevé yo como alcalde de la ciudad y como representante de la región de planificación y gestión del centro norte del Valle del Cauca, es que el batallón de alta montaña opere en la cordillera central y creen una unidad de trabajo táctica para cordillera occidental. O sea, hablo de Trujillo, Riofrío, Roldanillo, Bolívar y todos los municipios. Y otro, que es ese que tenemos en Tuluá, opere lo que es Caicedonia, Uga, en esta otra cordillera, para poder dar resultado en seguridad a los ciudadanos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.